Acaba el pelotazo largo para Facundo Rodríguez. Entra al área, sale el arquero, tiró. ¡Gol! ¡Qué cerrito, Facundo Rodríguez! Pero qué cómodo. Como si estuviese jugando, qué sé yo. Un hecho que juegan dos contra dos y le tira al portero un pelotazo largo y tal delantero con la caña a pescar. Entró sin demasiada oposición, como perico por su casa. Solamente el arquero intentó cerrar los caminos, lo que no consiguió, evidentemente. Y el que sí consiguió mandar la bola al fondo de las piolas es Facundo Rodríguez. Un pase desde el fondo, desde la retaguardia de Cerrito. Qué mal marcó el equipo de Boston River. Qué bien ganó la posición Facundo Rodríguez. Mucho mérito en ganar la posición, acomodar el cuerpo y rematar ante la salida del arquero. En 10 minutos del primer tiempo, gana la visita. Cerrito 1, Boston River 0. Ascarón en una jugada anterior, dos minutos atrás, si levanta la cabeza en vez de ejecutar al arquero y lo hizo mal, hubiera metido la pelota al medio, estaba solo, como te decía, por este lado, el futbolista Damián González. En este caso es una pelota que devuelve Vega desde el fondo. Un pelotazo largo para pasar la línea central. La pelota pica, va al delantero, los zagueros lo migran, no actúan, no van, solo uno va encima, pero no lo puede tocar. Y muy bien para darse vueltas, en definitiva, Facundo Rodríguez, y para vencer la resistencia que ya no tenía ninguna posibilidad el arquero de Boston River. Está ganando Cerrito, es el que ha mostrado alguna cosa. Por ejemplo, el trabajo en el fondo para adelantar líneas cuando el rival va en ataque. La presión cuando el rival tiene la pelota. Trata de jugar por las bandas. Se parece mucho a aquel equipo de Marcenaro, por más que hay una transformación bastante importante en el plantel. Por ahora gana, y gana por este error defensivo. Aprovecha Facundo Rodríguez y gana Cerrito en la visita. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer.